Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, este video los hago para resolver algunas dudas que tienen algunos chavos que están dentro del grupo de Age of Mythology. La primera duda es ¿por qué no puedo ver las partidas grabadas de otros jugadores? Bueno, les voy a enseñar cómo ver las partidas de otros jugadores. Al momento de que ustedes abran Bubbly, nosotros podemos abrir el perfil de cualquier jugador. Por ejemplo, voy a abrir el mío y le voy a dar abrir jugador. Y en ese momento nos vamos a ir a partidas. En partidas, nosotros vamos a ir al número de la partida que queremos nosotros visualizar. Nosotros vamos a tener la partida jugada y aquí nos vamos a fijar en dos cosas importantes. La primera es el tipo de mapa. Si nosotros no tenemos el mapa que los jugadores jugaron, no vamos a poder ver la partida. Si nosotros no tenemos también habilitado el parche con el que jugaron los jugadores, no vamos a poder jugar la partida. Entonces, ¿cómo puedo ver las partidas? Vamos a tener que buscar un mapa random que esté dentro del juego, por ejemplo, Anatolia. Este tipo de mapa nosotros lo vamos a tener por default ya instalado en el juego. Y vamos a poder descargar de en este lado la perspectiva de los jugadores. Por ejemplo, en esa partida se grabó la perspectiva de Bros in Arms. Si nosotros le damos en clic, se va a descargar. Nosotros vamos a tener un archivo y lo vamos a tener que colocar en la carpeta de Save Game donde nosotros instalamos el juego. En ese momento lo ponemos y le podemos poner otro nombre, como partida de prueba. Nosotros vamos a tener que saber que este juego no fue jugado con ningún parche y fue jugado en un mapa random. Ahora, ¿cómo podemos ver un juego de otro jugador que tenga otro tipo de parche? Por ejemplo, vamos a entrar al perfil de un amigo y vamos a tener que entrar a partidas. En este vamos a entrar a el número de partida y aquí vamos a ver que jugaron en Radonland Map B6.3 y con el mod Bubbly Balance Patch 2.0 Blink. En este momento vamos a descargar la perspectiva de Kira. Cuando nosotros tengamos ya descargado el juego, vamos a abrir la carpeta de Save Game y lo vamos a poner acá. Vamos a modificarla a Kira, que es la partida que jugaron acá. Entonces nosotros sabemos que es Radonland, que nosotros ya la debemos de tener en nuestro juego, y Bubbly Balance Patch. ¿Cómo vamos a tener este mapa si nosotros no lo tenemos por default? Simplemente le vamos a pedir a un amigo que cree un host y que él ponga ese mapa para que nosotros lo podamos descargar. En ese momento vamos a poder visualizar la partida creando un host personal. Le damos en ajustes y nos vamos a poner en el mod habilitado Bubbly Balance Patch 2.0 y lo vamos a lanzar. Cuando se lance el juego, vamos a poder visualizar la partida que se grabó. Ya entrando en el juego, nosotros nos damos cuenta que acá arriba va a aparecer Bubbly Balance Patch. Vamos a darle cancelar, un jugador y partidas grabadas. En este momento ya podemos abrir la partida de Kira y se nos abrirá el juego. Y aquí ya podemos ver las perspectivas de todos. ¿Cómo vamos a saber nosotros si tenemos este mapa? Al darle un jugador, nosotros vamos a ver todos los mapas nuevos que tenemos. Y si nosotros tenemos los mapas que están en gris,
son los mapas personalizados normalmente. Así que el mapa que ellos jugaron era el Radon Lab Map 6.3. Otra de las dudas que sale a partir de aquí es cómo ver los juegos de los jugadores top. Es muy fácil. Vamos a darle clic derecho a nuestro perfil y vamos a abrir nuestro perfil y nos vamos a ir a puntaje. En puntaje, en ranking, vamos a ver todas las opciones y vamos a seleccionar uno contra uno supremacía. Y aquí nos van a salir todo el rango. A partir de aquí podemos darle clic a las personas. Y podemos ver las partidas de esos jugadores. Acuérdense que si entran a la partida, nosotros tenemos que ver que tengamos este mapa y que tenemos el parche original. Aquí en esta partida tienen un parche original, no tienen habilitado la opción de mod, pero tienen un mapa personalizado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no tiene una imagen. Dice una imagen no disponible. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Que le den like, compartir y suscríbanse al canal. Un saludo muy afectuoso a todo el clan RSA que nos dieron la vista a este tutorial y que nos ayudaron en todo. Muchas gracias y hasta luego.